love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifted, lifted, lifted. We could be lifted from the shadow. De nuestro gobierno provincial, de nuestro gobierno regional, los actores de otras instituciones y organismos de vuestra región Piura. Continuando en el marco de las actividades por el 141º aniversario de creación política de este humilde pueblo, Distrito El Arenal, que fue creado un 3 de noviembre de 1874, siendo presidente de la República en aquel entonces don Manuel Justo Pardo Lavalle, en esta primera feria articulada. Vamos a dar inicio a la ceremonia como verdaderos peruanos y peruanas. Nos vamos a poner de pie para llevar a cabo el izamiento de nuestro emblema nacional, invitando al señor gobernador político del distrito, Exxon Elio Guevara Alburquerque, para que tenga la gentileza de izar nuestro emblema nacional.
con todos firmes esos aplausos que ya se encuentra flameando desde el corazón de Rinconada, nuestro emblema nacional. Ahora invitamos a la señora regidora María Toche para que tenga la gentileza. Que nos dice la radiación de nuestro sistema solar y su superficie simboliza la arena. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Arenal! ¡Viva Rinconada! ...del distrito del Arenal, Exxon Helio Guevara, señor Luis Álvarez del Villar, párroco, Héctor Fernández Clemen, alcalde del distrito, María Toche Arce, regidora de la Municipalidad Provincial de Paita, Jesús Pasaches, regidor de nuestro distrito, Carmen Ríos Vallejos, comunitaria ambiental, Saraí Santoyo Silva, coordinadora del presupuesto del gobierno regional, señora María Albañil Ordinola del gobierno regional, y aquí un saludo especial, ¿no?, a nombre de la Rinconada, aquí al señor Andrés Luna Vargas, que hoy día nos honra con su presencia. Aquí hoy la Rinconada da inicio a la primera feria de mi bosque productivo. Yo, en nombre de la Rinconada, de la asociación, de nuestro distrito, le damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente de la Asociación de Agricultores de este sector Rinconada. Señores autoridades del gobierno regional, señores autoridades de la Municipalidad Provincial de Paita, la Municipalidad Distrital de El Arenal y moradores aquí presentes, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es una joven que viene trabajando en el proyecto Recuperación y Conservación del Bosque mediante el manejo agrosilvopastoril participativo del sector Nueva Rinconada en el Bajo Chira. Lo que me ha permitido ser socia de la Asociación de Agricultores de la Rinconada, a nosotros los jóvenes, que nos ha permitido financiar nuestros conocimientos en los beneficios que nos aporta un bosque, que es un hábitat que nos refugia y da alimentación a aves, reptiles, insectos. Nuestra fauna de local está en riesgo porque ya no hay espacio para la reproducción y desarrollo de los alimentos de las aves. Con lo mencionado anteriormente, nosotros nos queda la tarea de implementar buenas prácticas de bosque, aprovechando los recursos que nos provee: forraje, pasto para los animales, las flores que dan alimentación para las aves y así obtener la miel, el uso de las hojas, de las especies del bosque para el abono de los cultivos que hoy estamos desarrollando en nuestro proyecto y cuidando nuestra regeneración natural, como se viene trabajando también. También aprovechar la madera con un aprovechamiento sostenido, obtenido de los ralios y podas, ramas secas. Con esto estamos haciendo manejo, más no talando nuestros árboles indiscriminadamente, como viene pasando y como lo han mencionado anteriormente, que no debemos hacer eso porque, como bien dice, no podemos convertir a nuestros bosques en un desierto. Lo que venimos trabajando es en reforestación y manejar que volvamos a invertir en nuestros bosques y volver a sembrar árboles
y que nuestra naturaleza se vea reforestada. Una de nuestras perspectivas tenemos la conservación de la regeneración natural, como lo digo, continuar introduciendo especies de bosque seco, que por la tala indiscriminada desaparecieron de nuestro bosque. Mejorar la captación de aguas residuales para seguir instalando más áreas de bosque. Mejorar la captación, asumir alianzas estratégicas con la municipalidad y las centros, las instituciones de los estados responsables de la responsables de los recursos de la naturaleza, como las ONG, las diferentes organizaciones y otras instituciones que lo asemejan. Evitar el sobrepasteo. Podemos decir que ya no podemos dejar a los animales que se vengan a comer nuestras plantas, que hoy en día las estamos sembrando para poder así poder que nuestras plantas crezcan y que no se queden y no se marchiten. Proteger la ladera del bosque para evitar y prevenir la erosión del suelo por el agua y la eólica. Y también aprovechar las lluvias que se están incrementando para así obtener el área del bosque verde y bien producida. Quiero despedirme con eso, desearles un bonito sábado y que la pasen bien, y muchas gracias. Piura tiene una larga experiencia trabajando con comunidades, principalmente en el tema de la producción de algarroba y de algarrobina. Debido a las necesidades actuales, el cambio climático, el fenómeno del Niño, la universidad ha tratado de buscar cada vez más entrar en temas de ámbito biológico y ambiental. Siempre con sus dificultades, ha recibido apoyos nacionales e internacionales. Concretamente en esta ocasión, hemos recibido el apoyo del el Fondo Nacional para la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, FINCIT, y hemos podido desarrollar un proyecto de investigación básica para tratar de entender cómo funciona el algarrobo.